Mi amigo Uziel va a leer el mensaje a la iglesia de Sardis, porque nos toca estudiar el. Aquí pueden, bueno, ok. De aquí tengo mi Biblia, de aquí pueden leer. Nos toca estudiar el capítulo 3 de Apocalipsis y en pocos minutos tenemos que hacerlo. Así que vamos a pedirle a Uziel que por favor lea el mensaje a Sardis. 3 del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me van a esperar un poquito. Me van a esperar un poco, Talía. ¿Y cómo es tu nombre? Ana Yaret. Ana Yaret, para que lean la segunda parte. Pongan atención mientras. Históricamente, gracias, Uziel. Bueno, aquí lo dejamos. Ténganlo a la mano. Históricamente, los intérpretes han sostenido la idea de que los mensajes de las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 representan siete periodos en la historia del cristianismo, desde Éfeso hasta la Odisea, y han ubicado el inicio y el fin de cada periodo de acuerdo a ciertos eventos históricos a lo largo de la historia del cristianismo. Por ejemplo, el primer periodo, que es Éfeso, dio inicio con la muerte de Jesús y concluyó con la muerte del último discípulo de Jesús, que fue Juan el apóstol. Por factor tiempo, como me gustaría compartirles en una de estas gráficas, cómo murieron todos los discípulos de Jesús, en dónde murieron y en qué año. Pero no hay tiempo, tenemos que ir a Sardis. Así que vamos a hacer una interpretación histórica de Sardis. Y ahorita vamos a ir a Filadelfia y a la Odisea. Esas son ruinas de lo que fue Sardis. Sardis significa lo que queda. Algunas características en esta ciudad es que ahí existía el culto a Cibeles, que era la madre de los dioses en el panteón griego. Y también ahí se celebraban carreras de obstáculos, las cuales terminaban en orgías. Esto es Sardis. Es la iglesia de la historia de la Reforma o de la época de la Reforma, comenzando en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, la víspera de Todos los Santos, en las puertas de la Catedral de Wittenberg, comenzando entonces el periodo de la Reforma. Y esto nos lleva hasta el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado preso por Berthier, general de Napoleón, exiliándolo y acabando con el poderío de la edad que durante toda la Edad Media tuvo el papado. En este periodo se acuñó el término protestante en la dieta de Espira II. Se les llamó así protestante porque los príncipes firmaron un documento que presentaron ante el emperador Carlos V, en el cual
protestaban por una libertad religiosa para todos. Entonces, por eso viene el término, o se cuyo el nombre de protestantes, en la dieta de Espira II. Tenemos a Martín Lutero subiendo las escaleras ahí en Roma y clavando las 95 tesis en las puertas en la Catedral de Wittenberg, defendiéndose en la dieta de Worms, 1522, ante el emperador Carlos V, protegido por Federico el Sabio de Sajonia. Fue condenado, pero la orden de muerte nunca se ejecutó contra, ya que de segunda ya estamos terminando, la otra descanse, y nunca se cumplió la orden contra Martín Lutero. Murió, pero nunca se ejecutó la orden en contra de él. Aquí tenemos una estatua o un grabado de Martín Lutero allá en Worms. Cómo dan ganas de ir por allá, ¿verdad? Recorrer la ruta de la Reforma y aprender un poquito de la historia de la Reforma. Es la época de los padres peregrinos, el Mayflower, que llegó en 1620 a las costas de la Nueva Inglaterra. Venían huyendo de la persecución. Querían un estado sin rey y una iglesia sin papa. Y así fue como se fundó la nación de Estados Unidos. ¿Cómo se restauró la verdad? Dios ha venido restaurando la verdad poco a poco. Allá la edad oscura, en 1400, los valdenses restauraron el estudio de la Biblia. Juan Hus, la obediencia. Lutero, la gracia. Juan Calvino, el crecimiento en Cristo. Los anabaptistas, el bautismo por inmersión. Juan Wesley, la santidad. Guillermo Miller, la segunda venida. Y nosotros como iglesia, el sábado, el estado de los muertos y la reforma pro salud. Dios ha venido restaurando la verdad poco a poco. Esto es muy rápido, quisiéramos detenernos a explicar más, pero el tiempo no nos va a dar. Guarden alguna pregunta si la tienen, ¿no? Vamos a ver la sexta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de la Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienen poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entro de la sinagoga de Satanás, a la que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corazón. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Talía. Déjale. Ajá. Saben que Filadelfia es el sexto periodo, una ciudad 30 millas al sureste de Sardis, allá en el Asia Menor. Es la última ciudad del desierto. Y además, el significado de Filadelfia es amor fraternal. Eso significa. Es la iglesia misionera. Un detalle, hermanos. Esta es una de las dos iglesias que no recibe ninguna reprensión del testigo fiel y verdadero. Solo hay dos iglesias que no reciben regaño. Filadelfia, que es la iglesia misionera. ¿Y cuál fue la otra? Esmirna, que es la iglesia de la persecución, la iglesia perseguida. Qué interesante, ¿no? Las otras cinco sí reciben una llamada de atención, pero estas dos, Esmirna, que fue la iglesia perseguida, y Filadelfia, la iglesia misionera, no reciben regaño. Y siempre que enseño esto, les pregunto a los hermanos: hermanos, si queremos no recibir ningún regaño del testigo fiel y verdadero,
solo hay dos condiciones: o somos la iglesia perseguida o somos la iglesia misionera. ¿Qué preferimos? ¿La persecución o hacer obra misionera? No, pues obra misionera, ¿verdad, hermanos? Está mejor. Entonces es una de las dos iglesias que no recibe ningún regaño. De 1798, repetimos el dato histórico, cuando el Papa Pío VI fue tomado preso por Berthier, hasta 1844, cuando da inicio el juicio en el cielo. Es la iglesia de la época misionera, de los grandes misioneros. Dice la historia, Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes de Napoleón, bajo la legislación de Napoleón, con lo que el papado fue prácticamente muerto. Y aquí tenemos en una gráfica ese momento histórico. En este periodo, la iglesia cristiana surgió con mucho poder. La predicación de la verdad bíblica de la segunda venida de Cristo tomó lugar en muchas partes, en muchos lugares. Por ejemplo, Manuel Lacunza en Chile, aquí en México José María Gutiérrez de Rosas, en Norteamérica Guillermo Miller, allá en la Escandinavia los niños predicadores, y muchos otros fueron a hacer proyectos misioneros. Los grandes misioneros fueron en esta época, la época de Filadelfia. En el año 1831, Guillermo Miller inició su predicación de la segunda venida de Cristo y despertó el gran movimiento adventista milerita. Es la época de la caída de las estrellas, del oscurecimiento del sol, una época de grandes eventos históricos y astronómicos. Vamos a ver el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, muy amable. La Odisea, la última etapa en la historia de la iglesia cristiana. Podemos decir que es nuestra etapa. La Odisea estaba cerca de Éfeso y de Filadelfia, es decir, la iglesia que la antecede y la primera de las siete. Era la ciudad más rica en el Asia Menor. Sufrieron un terremoto y no necesitaron que ninguna de las ciudades de Asia Menor les ayudara. Ellos tenían suficiente dinero para reconstruir su ciudad. Había una gran cantidad de bancos, una ciudad muy rica. Y no solo eso, la Odisea era un centro de modas. Se fabricaban vestidos hechos de una tela muy cara, de color blanco y negro. Había aguas termales que cruzaban la ciudad, venían de las montañas, bien calientes. Cuando cruzaban la ciudad ya estaban tibias, y cuando salían de la ciudad ya estaban frías.
Estas aguas termales que tienen minerales, al lavar la ropa, lo negro se hacía más negro y lo blanco más blanco. Era un centro médico muy famoso, pues ahí se vendía el colirio. Así que fíjense las condiciones de la iglesia, ¿no? De la ciudad, cómo el Señor adapta el mensaje a cada ciudad de acuerdo a sus circunstancias. Esta es la iglesia del fin. Comenzó en 1844, cuando, de acuerdo a Daniel 7, inicia el juicio en el cielo. Daniel 8, hasta la segunda venida de Cristo. Estamos ya viviendo la etapa de la iglesia del fin. Ese es el periodo cuando la iglesia cristiana llega a su etapa final, previo a la venida de Jesús. En este periodo se inicia la purificación del santuario celestial. Tenemos a nuestro intercesor. Jesús está en el cielo. Cuando termine el juicio, se quita sus vestiduras de sacerdote, de abogado, y se pone sus vestiduras reales para ir a buscar a los suyos. Esta es la época del don profético en la iglesia del tiempo del fin, Elena de White, y como se ha manifestado como una de las señales de la iglesia del tiempo del fin. Estamos viviendo ya esta etapa, solo viene la segunda venida de Cristo. Dejé unos minutos para alguna pregunta o comentario. Hay tiempo. Aquí tenemos el micrófono. Dejé unos minutitos para alguna pregunta o comentario. ¿Quién dice yo? Si no hay preguntas, quiere decir que se entendió todo o que no se entendió nada, ¿no? Aquí Uziel tiene una pregunta. Usted menciona que el último episodio de la historia culmina con la venida de Jesucristo. ¿En qué tiempo de ese periodo entra la ley dominical? Buena pregunta, Uziel. Es evidente que aquí, en el mensaje a las siete iglesias, no se dan esos datos. Esos datos están más adelante, en capítulos subsiguientes. Pero sabemos bien que la ley dominical será un decreto ya bien al final de los eventos finales, ¿verdad? Que cuando se dé la ley dominical, el fin del tiempo de gracia prácticamente ha ocurrido también. ¿Y cuál es la señal, hermanos, para salir de donde estamos e ir fuera, huir? ¿Cuál es la señal? Pues precisamente esa, ¿verdad? El decreto de ley dominical. Eso va a ocurrir de una manera bien clara y bien evidente, no será algo oscuro. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta? Hay minutos. Yo sé hasta qué hora me dieron. ¿Ahí atrás? ¿Nadie? Bueno, yo fui bien rápido para que hubiera espacio para preguntas o comentarios, ¿no? Fui muy rápido. Debo decir, ¿cuál es la iglesia que recibe el regaño más grande de las siete? ¿Cuál es? La Odisea. Es la iglesia que recibe el regaño más grande. Pero ¿cuál es la iglesia que recibe la promesa más grande? La Odisea también. Recibimos el más grande regaño, pero la más grande promesa. Muy apropiado para nosotros las características de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Muy apropiado. Allá hay una pregunta. Bueno.
Tengo entendido que Apocalipsis se debe de ver de tres diferentes aspectos: histórico, personal y iglesia, ¿no? Y usted mencionó el histórico y habló sobre los mártires y que si somos una iglesia misionera o una iglesia, ¿qué preferimos, ser mártir o misionera? Y mi pregunta es, si nosotros decidimos ser iglesia misionera, ¿eso quiere decir que no va a haber mártires? ¿O no va a haber ese martirio? ¿O en qué punto estaría la iglesia adventista si deciden solamente ser misionera? Bueno, definitivamente que preferimos hacer obra misionera que sufrir la persecución. Eso es definitivo. Pero sabemos también que en el tiempo del fin habrá persecución hacia los fieles hijos de Dios, ¿verdad? Pero no podría decir algo más que eso. Les quiero, ya que hay tiempo, les quiero poner la gráfica donde tenemos cómo murieron los discípulos. Tengo 5 minutitos, así que hay tiempo para hacerlo. ¿Les interesaría verlo un poquito? Ok, aquí está la gráfica de cómo murieron los discípulos de Jesús. Y algunos que no fueron sus discípulos, pero que fueron de su círculo de amistad. Esteban murió apedreado, ustedes lo saben, año 34. Tomás, atravesado por lanzas en el año 40. Santiago murió decapitado, lo describe el libro de los Hechos, en el año 44. Santiago, el otro, murió a palos en el año 52. Bartolomé o Natanael fue desollado vivo en el año 59. Simón murió crucificado en el año 60. Mateo murió a hachazos en el año 60. Pedro murió crucificado cabeza abajo en el año 67. Pablo fue decapitado en ese mismo año. Tadeo fue muerto a flechazos en el año 72. Bernabé murió apedreado en el 73. Andrés fue crucificado en el 74. Y Juan, el discípulo amado, murió de muerte natural, siendo pastor de la iglesia de Éfeso. Un día me preguntaron: pastor, ¿y dónde puedo encontrar todos estos datos? No tengo aquí la documentación. Bueno, por 14 años enseñé la clase de historia eclesiástica, así que he corrido muchísimas hojas como para decirles: este es el dato específico, pero busquen libros de historia de la iglesia y ahí va a aparecer, ahí van a encontrar los datos de a poco. ¿Qué les parece, hermanos? Para aquellos que critican que los discípulos, que Jesús no murió, o que allá en Cachemira murió y que es una mentira lo que los discípulos enseñaron, ¿darían ustedes su vida por una mentira? Pues los discípulos dieron su vida y no por una mentira. Así fue como murieron los discípulos del Señor. Pues si no hay más preguntas o comentarios, sigamos estudiando Apocalipsis, porque la hermana White tiene una cita que dice que cuando la iglesia del Señor estudia el Apocalipsis, el diablo tiembla y se pone nervioso. Así que hagamos que el diablo tiemble. Estudiemos el libro de Apocalipsis. Buenas tardes a todos.